Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver algunos ejercicios que te van a ayudar a mejorar tu sonido como violinista. Empezamos. Ejercicio número 1. A este ejercicio yo le llamo círculos, que consiste en tocar las cuerdas sol y re, formando círculos en la mano derecha. Observa cómo es. Abajo sol, arriba re. Y tú al hacer esto repetidas veces, vas a formar un círculo en esta parte. Puedes hacer círculos pequeños en parte de talón, arco medio y punta. También derivado de este mismo ejercicio existe el ejercicio al que yo llamo infinito, que consiste prácticamente en lo mismo, simplemente va ligado sol y re hacia abajo, sol y re hacia arriba. Y se forma aquí lo que es el infinito. Sol, re. Un par de repeticiones de este ejercicio y te va a ayudar a calentar y a tener un mejor manejo de tu mano derecha al hacer estas figuras imaginarias con el arco. ¿Ok? Pasamos al ejercicio número 2. Este ejercicio yo lo llamo como la alita. Esto es para que tú lo puedas recordar mucho mejor. Consiste en algo muy simple. Vas a hacer una arcada desde el talón a la punta y de regreso, haciendo un movimiento como el de una alita. Empezamos en cuerda la. Esto cuidando esos sonidos que salen como una pequeña variación en la afinación. Debes evitarlos. También te va a ayudar bastante a tener una mejor coordinación en cuanto a tocar una sola cuerda y no tocar las demás. A veces pasa que estamos tocando algo y de repente, ¡chin!, se me pasó a la siguiente. Entonces, estos ejercicios te van a ayudar a eso. Bien, ejercicio número 3. Este ejercicio yo lo conozco o lo llamo como la tele descompuesta o la tele vieja, porque es justamente hacer sonar el violín como cuando ponemos la tele en un canal que no tiene señal. No tengas miedo, simplemente es hacer un poco de presión sobre la cuerda, dejar caer el peso total de tu mano en la cuerda. Vamos a hacerlo en la y vamos a empezar del talón a la punta. ¿Lo ves? No hice demasiada presión, simplemente es un poco con el dedo índice hacia abajo para sacar este sonido rasposo. Ese quedó mucho mejor. El chiste es evitar que suene la nota. ¿Para qué es este ejercicio tan raro? Simplemente es para tener una mejor influencia sobre el peso de nuestra mano sobre la cuerda, para que sea un mayor sonido cálido y envolvente. Está bien hacer repeticiones, una de tele vieja y una arcada normal. Quítate el miedo a que suene feo. Es importante que lo hagas para que tú te vayas conociendo lo que es el camino de pasar el arco sobre tu cuerda. El siguiente ejercicio
es lo que yo llamo los cortitos en base, que consiste en irte lo más cerca al talón y morder la cuerda apenas. ¿Observas este movimiento? Esto es hacia abajo y también puede ser hacia arriba. En todas las cuerdas. Muy bien. También combinado o similar a este ejercicio es el colé, que consiste en buscar un lugar de apoyo para tu codo. Colocas arco sobre cuerda y haces este movimiento, solo con dedos. Más abajo. Y te va a dar una mayor flexibilidad al tocar. El siguiente ejercicio yo lo conozco o le llamo el punto de partida. Consiste en dar un pequeño ataque cada que hagas una arcada. Por ejemplo, si fuera algo articulado con la voz, sería como un ta, 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 como una consonante unida a una vocal. Se hace mordiendo un poquito y jalando. Muerde y suelta, muerde y suelta. Haz estos ejercicios y verás grandes avances en el sonido de tu instrumento. Nos vemos la siguiente cápsula.